Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Es una ocasión singular porque vamos a hablar de la batalla de Pavía. La batalla de Pavía, que fue en 1525, dentro de tres años se celebra el quinto centenario. Con lo cual va a haber actividades en toda Europa. Va a haber actividades en Italia, va a haber actividades en Francia, actividades en España. Y esta es la primera vez, la primera abrimos la caja de las conmemoraciones de Pavía. O sea que estamos siendo pioneros, los que estamos aquí, somos pioneros de la conmemoración de la batalla de Pavía. La batalla de Pavía fue un hito crucial en la historia de Europa, en la historia de Europa, en la historia del Imperio Español, por muchísimos motivos. No sé si un poco conocéis, bueno, sabéis la batalla de Pavía, pero tres o cuatro cositas. En plenas guerras de Italia, cuando Francisco I se da cuenta que no tiene nada que hacer ni en Nápoles ni en Sicilia, pues pone sus ojos en el milanesado y invade el milanesado y las tropas españolas se quedan circunscritas en la ciudad de Pavía. Y se la somete a un intenso asedio, un asedio de cuatro meses, donde el noble Leiva, con una fuerza heroica, aguantará la resistencia de los propios mercenarios que se quieren rebelar porque no han cobrado, y por el hostigamiento de las tropas francesas, pero aguanta como un león hasta que vienen los refuerzos y consigue hacer una especie de pinza y acabar con la caballería francesa. Eso es un hito en la historia geopolítica, porque a partir de ese momento Italia será española hasta el siglo XVIII, es la hegemonía europea, primero de Carlos, y luego la hegemonía mundial en muy pocos años, con lo cual es una batalla crucial por diferentes motivos. Aquí tenemos el gran enfrentamiento entre Francisco I y Carlos, un enfrentamiento no solo por Italia, sino por el Sacro Imperio. Francisco I ambicionaba el Sacro Imperio y se quedó sin él, con lo cual la enemistad con Francia, que fue endémica y se perpetuó hasta el siglo XVIII, yo diría que hasta hoy incluso. Además, gracias a reconquistar el milanesado, pudimos hacer el maravilloso camino español que vertebró Europa y que fue fundamental no solo en los tercios, sino en las comunicaciones del imperio, y todavía hoy en las ciudades donde pasaba el camino español recuerdan perfectamente la impronta española. También desde el punto de vista militar, estamos asistiendo a una nueva era después de Pavía. Hasta Pavía era la caballería acorazada, la caballería pesada, era la que llevaba el peso de la guerra. Era una caballería donde grandes caballos perfectamente acorazados, eran los carros de combate de la época, con los nobles que estaban también perfectamente pertrechados, eran además caballos robustos, unos nobles con una envergadura física importante, que prácticamente eran los amos de los campos de batalla. Pero ahora aparecen los arcabuces, es la época de la pólvora, y en esta caballería pesada francesa, La infantería española se infiltra, se mete por dentro de los caballos y la caballería se queda desconcertada porque nunca han luchado así. Lo único que pueden hacer es reagruparse, con lo cual todavía peor porque entonces son más blanco de los arcabuces y de las escopetas que ya son en esta época. Se acaba la era de la caballería pesada e empieza una nueva era. Y además los tercios no aparecerán hasta 1536, pero en esta época ya están los tercios de forma primigenia, También desde el punto de vista nobiliario. Ya que estamos en la Real Asociación de Hidalgos, me gustó hablar de los nobles que estuvieron aquí. Además, unos nobles que fueron tremendamente eficaces en el campo de batalla, que pudieron además coordinar a 30.000 hombres en la época donde no había medios de comunicación. 30.000 hombres con acciones muy eficaces y que además tuvieron un resultado extraordinario, porque acabamos ganando, cuando era la diferencia numérica al principio era de 10 a 1. Aquí tenemos a Lannoy, tenemos al marqués de Pescara, tenemos a nobles muy importantes que participaron además con una impronta militar, con una suficiencia en el campo de batalla que luego se vio en el éxito que obtuvieron. También me gustaría hablar del honor de los nobles, porque Leiva, el que estaba al frente del asedio, al ver que los mercenarios se querían rebelar porque no habían cobrado, puso toda su fortuna para poder pagarles. Pero es que los soldados españoles, que no eran nobles, que eran la tropa, también cedió su sueldo, su remuneración, para que los mercenarios pudieran cobrar. Es decir, que esa imagen de soldados codiciosos, de la leyenda negra, que es el dinero, que es el saqueo, pues demostraron su honor también en ese momento. También desde el punto de vista vexilológico. Hay que recordar que Alonso Pita de Veiga, del que hablaremos después, es el que recupera el estandarte de Borgoña en el campo de batalla.
En el campo, las tropas del rey Carlos llevaban montones de estandartes correspondientes a todos sus territorios. Pero uno de ellos, el que llevaba el infante don Fernando, la famosa Cruz de Borgoña, quedó en campo enemigo. Y entonces nuestro Alonso Pita da Veiga, el ferrolano Pita da Veiga, en misión suicida se lanzó al campo de batalla y recuperó el estandarte. Eso que podía ser un hecho puntual, cuando se gana la batalla, se considera un hecho providencial. Y atribuyen a la providencia el haber rescatado esa bandera y se convierte desde Pavía en la imagen del Imperio Español. Aquí tenemos la bandera bicéfala de Carlos y la bandera de Borgoña, que desde este momento hasta que aparece la Rojigualda será el emblema del Imperio Español y el emblema español. Y además algo que se ha recuperado hoy. Hoy en día, tanto los tercios españoles que aparecen en Pavía como la bandera de Borgoña es un símbolo de hispanidad. Y lo estamos teniendo hasta en manifestaciones contra la independencia de Cataluña. Cualquier manifestación tipo hispánico, aparece la bandera de Borgoña. Fijaos, esto lo encontré el otro día en un internet, batalla de Pavía, donde nace un imperio. Es decir, que Pavía no es una batalla más, es una batalla crucial. Sin embargo, pese a ser tan importante, la iconografía de Pavía es muy escasa. Hay poquísimos cuadros sobre la batalla de Pavía, poquísimos. Hombre, tenemos cuadros estupendos sobre los protagonistas. Aquí tenemos a Carlos y aquí tenemos a Francisco I de Francia. Este cuadro que me gusta muchísimo, el de Carlos, que es de Pantoja de la Cruz, ahora mismo corre un gravísimo peligro porque lo prestamos a Moscú. Se prestó hace unos meses y ahora con el cerramiento de las fronteras y con todo, a ver si nos lo devuelven. Porque son capaces de no devolvérnoslo. Y aunque la gente piensa que es de Tiziano, este cuadro no es de Tiziano, es de Pantoja de la Cruz, y yo creo que es el más completo. Si veis el guantelete, el casco, bueno, yo creo que es de los cuadros más importantes de Carlos. También tenemos en Italia, y en el Museo de Pavía se conservan cuadros. Este, por ejemplo, está en Birmingham, son cuadros del campo de batalla, son vistas panorámicas. Algunos son interesantes porque se ve muy bien la distribución de las tropas, el escenario de la guerra. 7 tapices que tiene de la colección Dávalos. Dávalos era el marqués de Pescara, que fue uno de los que dirigió la batalla. Hay 7 tapices grandísimos en Capodimonte sobre la batalla de Pavía. También este cuadro de Batinir, que es un poco fantástico, parece hasta un poco de cuento de niños por ese paisaje un poco irreal que tiene atrás, pero sí se ve muy bien lo que era la muralla, lo que eran los diferentes campamentos, tiene cierto valor narrativo. Y luego en Estocolmo me encontré el otro día, porque esto ni siquiera en la página de Alonso Pita da Veiga hay una página especial, no conocían este cuadro y lo encontré yo en el Museo de Estocolmo. Me pareció muy curioso, además no se ve muy bien, pero en la parte de delante se ve la encamisada. Me encantaría contar la batalla, pero es que como solo tengo media hora, yo vengo a hablar del cuadro, no puedo contar la batalla, pero el tema de la encamisada fue un tema crucial en la batalla de Pavía. Y ahí delante, si veis unas tropas blanquitas, no sé si las veis delante, aquí se ve muy bien el tema de la encamisada. También tenemos grabados. Este grabado estupendo del Rijksmuseum es un grabado espléndido, que su versión en color es todavía más bonita. Fijaos qué espectacular, ¿eh? Es una imagen maravillosa de la captura. Porque en la batalla de Pavía no solo se frenó a los franceses en Milán, no solo se les aisló internacionalmente, es que le hicimos 10.000 bajas y 3.000 prisioneros. Y entre los prisioneros estaba el propio rey. O sea, eso fue una humillación que todavía hoy los franceses no lo han olvidado. De hecho, en sus crónicas lo omiten, de que el rey francés fue prisionero en la batalla de Pavía. Además, no estuvo meses, estuvo más de 2 años. Con lo cual, en la época en que los reyes se tratan de primos, tenerlo prisionero fue de una humillación atroz, que a día de hoy todavía lo recuerdan. Entonces, pues hay muchos tapices sobre la batalla y algunos específicamente sobre la captura de Francisco I. Aquí tenemos este grabado del Museo del Prado y este interesantísimo relieve que está nada menos que en el Palacio de Carlos V de Granada. En el Palacio de Carlos V de Granada tenemos en uno de los basamentos está este relieve de la batalla de Pavía. Podía ser perfectamente un relieve romano de cualquiera de la columna trajana o de cualquiera de estas columnas con ese degradado del relieve, si os fijáis en primer término, ese caballo, y luego cómo hacia atrás va difuminando y va relajando el del alto relieve al bajo relieve. Es un relieve precioso. En el siglo XIX es la época de la gran pintura de historia española. Hasta la época, España no tiene pintura de historia. La gente se preocupa,
se pregunta por qué en España no tenemos, como en otros países, una gran pintura de historia. Yo tengo mi propia teoría. Mi teoría es que la pintura de historia es una pintura propagandística, una pintura para mostrar la grandeza de las naciones. España no tenía nada que demostrar, si éramos dueños de norte a sur y de este a oeste, éramos dueños de un imperio inconmensurable, es que no necesitábamos ninguna propaganda, no nos hacía falta. En segundo lugar, también la vanidad de los propios gobernantes. Y no olvidemos que España es profundamente católica, y la monarquía católica tenía unos valores católicos muy profundos. Y el tema del autobombo y la vanidad tenía una frontera muy difusa. Podían pecar de vanidad. Entonces, yo creo que no hay más que ver los retratos de Felipe II, con esa majestad, con esa sobriedad, cuando era el rey del mundo entero. O sea, que realmente España nunca necesitó un autobombo en la pintura de historia. Pero encontramos grabados de calidad dispar, aparece ya la cromolitografía, aparece ya la litografía, la imprenta en serie, y hay montones de libros de historia, cuentos juveniles, que hablan un poco de la batalla de Pavía. Algunos son francamente buenos, por ejemplo, este lo encontré en la página de Todo Colección, me parece extraordinario, es de 1912, es un grabado espléndido. Otros más sencillos, te lo encontré en la Universidad de Sevilla, o este, que está ya coloreado, ya aparece la cromolitografía, o este donde se ve perfectamente la captura de Francisco I, y ahí ese señor que está con el estoque ya es nuestro Pita, ¿eh? Nuestro Pita de Vega, del que hablaremos después. Hombre, es un grabado un poco, no diríamos juvenil, pero es un poco ingenuo, pero bueno, es de cierta eficacia narrativa. Tenemos muchísimos grabados en historias juveniles, historias de España, hechos heroicos de la historia, que tienen un valor testimonial. Fijaos este hombre, son ilustradores, pero bueno, es lo que había. No, es que no hemos encontrado, no hay el gran cuadro de historia de Pavía, no existe. Otro grabado. Pero bueno, Isabel II, que aquí la tenemos, como estas conferencias las doy siempre en un ámbito militar, me gusta poner a Isabel II vestida de general de los ejércitos, que aquí es Isabel II. De las pocas cosas buenas que hizo, una de ellas fue fundar la Guardia Civil, que es lo mejor que hizo para mí, y lo segundo fue las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. En estas exposiciones, la pintura de historia estaba especialmente cuidada, porque se suponía que un pintor que era bueno sabía hacer pintura de historia. Para hacer pintura de historia hay que saber componer, hay que saber perspectiva, hay que saber figurar. Es mucho más difícil hacer un cuadro de historia que cualquier otro género. Con lo cual, era un poco el culmen de las carreras de los pintores, hacer un gran cuadro de historia. E Isabel, que necesitaba legitimar su dinastía, hay que tener en cuenta que hubo tres guerras en este siglo cuestionando su legitimidad. Si ella promocionaba los cuadros de historia, ella se hacía heredera de esa historia de España, cuando realmente su legitimidad estaba muy cuestionada, porque ya sabemos que la ley sálica, que era la ley borbónica, decía que la primogenitura era en el varón. Y además en el varón no solo primogénito, sino el descendiente más cercano varón. Con lo cual ella, con esta, fomentando la pintura de historia, pues legitimaba su propia figura. Aparte de otra cosa, los pobres pintores religiosos se habían quedado en el paro, porque con la desamortización, que fue terrible, que fue un robo a mano armada, el principal mecenas de los artistas, que era la iglesia, pues se quedaban sin trabajo. Con lo cual la pintura de historia también fue una salida para ellos. Pero, aunque primó la pintura de historia, hubo muy poca pintura militar. Y de Pavía encontramos cuadros interesantes, como este, que es Francisco I en la Torre de los Lujanes. Aquí se ve mejor. Son los cuadros de historia del XIX, que, denostados por la crítica, denostados por los historiadores del arte, a mí me apasiona la pintura del XIX, pero el propio Museo del Prado los desmontó y los mandó al almacén. La pintura del siglo XIX es la gran olvidada, la gran denostada, la gran despreciada por la historia del arte. Dicen que tiene un carácter teatral, un carácter neoclásico. Pues para mí, esos son los grandes valores, que sea neoclásica. Pero hay cuadros sobre Francisco I y su captura, pero no de la batalla. Aquí tenemos a Francisco I pintado por Pinazo, un cuadro espléndido, como vemos, ¿eh? Un cuadro espléndido, llegando a Valencia cuando va a ir a la Torre de los Lujanes. O este, que es precioso, cuando Margarita de Navarra, este cuadro es de Arroyo, va a ver a Francisco I previo al Tratado de Madrid, el llamado Tratado de las Damas, cuando se pactan las condiciones de rendición de Francia y España. Es un cuadro maravilloso, pero es un cuadro cortesano. No tenemos el cuadro de la Batalla de Pavía. En el siglo XX llega la vanguardia, arrasando con todo. La vanguardia fagocita todo y además anula a cualquier pintor académico. Yo entiendo que la vanguardia tenga su sentido a principios de siglo, porque
existía la fotografía, ya no hacía falta reproducir la realidad y que se busquen nuevos mensajes, ¿vale? Al principio del siglo XX. Pero es que sigue todo el siglo XX y sigue todo el siglo XXI. El siglo XXI, la vanguardia sigue arrasando. Los pintores académicos siguen siendo arrinconados. Esta señora que vemos aquí ha ganado este año el premio Príncipe de Asturias, perdón, Princesa de Asturias de este año, cuya obra cumbre es sentarse en esa silla durante 6 horas. Esta señora ha sido el premio Princesa de Asturias. Aquí vemos la vanguardia. Pero es que, ya que veníamos a la Real Asociación de Hidalgos y de Nobleza Española, quería enseñaros el cuadro que ha premiado los Real Maestrantes de Sevilla, la Real Maestranza de Caballerías de Sevilla, la nobleza más pura que existe en Andalucía con la de Ronda y la de Granada, que premiaron este cuadro para la campaña de taurina de este año. Un cuadro que habla de las referencias de la obra al colonialismo y a la intolerancia. Vestigios de la historia, interpretaciones nuevas de un artista que no cree en la lógica dominante. Un artista que no parte de conceptos determinados, de experiencias empíricas. Bueno, y con esto que dicen, mira lo que ha hecho. O sea, sinceramente, la cara de los maestrantes que están aquí a mí me recuerdan al traje nuevo del emperador. ¿No os acordáis de aquel cuento del emperador? Pues aquí están. Ahí es el artista, como veis, el de la camiseta, un artista coreano de dimensión internacional. Y aquí tenemos, aguantando el tipo, a los maestrantes, presentando semejante bodrio. Pues con este tipo de panorama artístico, la pintura en el siglo XXI, tremendo, porque desde el punto de vista artístico no tiene nada que hacer, es un género obsoleto, no tiene nada que hacer, pero encima tenemos junto al panorama artístico una tesitura sociológica y política adversa, por no decir terrible. Cualquier cosa que suena historia suena a franquismo, incluso que es absurdo completamente. Los leyendanegrismos, el indigenismo, los tercios eran unos saqueadores, el colonialismo fue terrible, la época oscura de los Austrias. Luego el presentismo histórico, cómo se juzga los hechos del pasado con los valores del presente. Por no hablar del buenismo, cualquier cosa militar, eso es tremendo. El pacifismo, el antimilitarismo, o incluso negar que existe España. España, bueno, España es un conjunto de, España no existió nunca. España, nada, España, bueno, un discurso abiertamente antiespañol, que está patrocinando desde todas las autonomías españolas. Yo, como soy gallega, me siento profundamente avergonzada de que en mi comunidad no veo las banderas españolas por ningún sitio. Como profesora de Historia de España, se me prohíbe dar clase en español, en Galicia. Cosa que la gente no lo sabe, pero eso, el tema autonómico está desmontando completamente la identidad española. Bueno, pues con esta tesitura que estamos viendo, artística y sociológica, tenemos a este señor. Este señor, Augusto Ferrer Dalmau, que aparece en unas circunstancias adversas, por no decir completamente hostiles a lo que está pintando, y es un hombre autodidacta, no tiene ninguna formación artística, independiente, no está en ninguna camarilla, no le apoya ningún ayuntamiento, no va a arco ni nada de eso. Encima pinta académico, o sea, es un pintor académico, y pinta historia militar, o sea, lo tiene todo para ser completamente un marginado, una persona que no tiene nada que hacer en el mundo del arte actual. Y encima reivindica la historia de España, o sea, con este cóctel Molotov para estas circunstancias sociológicas, políticas, identitarias de la nación española, no tenía nada que hacer. Pero es un triunfo inesperado para el arte y para la historia. Yo siempre recuerdo una frase que me dijo un carlista en una de las conferencias que yo di, que me contó: el mejor regalo que nos ha hecho Dios en el siglo XXI ha sido mandarnos a Ferrer Dalmau, porque su recuperación de la pintura, de los episodios carlistas, no tiene parangón. Y gracias a lo que hizo Ferrer Dalmau con el carlismo, hoy en día cualquier joven que se acerque al carlismo se acerca a través de la pintura de Ferrer Dalmau. Y eso, esa frase a mí la digo en todas las conferencias porque me pareció muy significativa. No sé si conocéis un poco la historia de Ferrer Dalmau, voy muy por encima, sabéis que es un hombre de la burguesía, nace en una familia de burguesía textil catalana, un estudiante, digamos que irregular, le dio muchos quebraderos de cabeza a su familia porque no era muy productivo en los estudios, y cuando acabó los estudios de bachillerato y tal, prácticamente entró a trabajar en la empresa familiar de producción de telas. Pero era un chico que desde pequeño le había gustado pintar, dibujaba en los cuadernos, dibujaba soldados, dibujaba, y coincidió en los años 90 con el boom de las telas y el boom
aquí no hay ninguna mujer de mi edad, en la época que todo era juego, las colchas, las cortinas, bueno, un boom de las telas decoradas, y entonces este señor tuvo un boom también dentro de su trabajo y consiguió una sólida posición económica gracias al mundo textil. Y cuando ya lo había conseguido, decidió que quería pintar, que es lo que más le apetecía. Y entonces empezó a experimentar con el óleo y la verdad que se le daba francamente bien. Primero pintó paisajes y empezó a pintar lo que le llevaba, que era pintar carlistas, porque su familia pertenecía a una larga dinastía carlista. Su tío abuelo había sido Melchor Ferrer Dalmau, el gran teórico del carlismo y además condecorado con la legitimidad proscrita, que es la más alta distinción de la monarquía carlista. En sus exposiciones que empezó a hacer de paisajes, empezó a introducir jinetes carlistas y tuvieron cierta aceptación. La verdad que hacer pintura militar, hacer pintura académica y encima pintar carlistas no es precisamente el éxito para triunfar en la pintura. Pero es un hombre con valores, era un hombre honesto y decidió que es lo que le gustaba. Cuando vio que lo que le gustaba era hacer esto, dejó todo, dejó las telas, dejó la industria textil y se fue un año a Valladolid para poder ir a la Academia de Caballería a poder pintar caballos. Porque lo que más le gusta en el mundo a él es pintar caballos, lo que es la caballería. Y además, no exagero cuando digo que es el mejor pintor de caballos de la historia de la pintura española. Me gustaría demostrarlo, pero si no llego a Pitado Veiga. El caso es que empieza el camino al pintor de batallas. Empieza una carrera fulgurante, contacto con el ejército, le encargan series de caballería y ya empieza a pintar no solo carlistas, sino muchos más periodos históricos. Y lo que cambia un poco la perspectiva de su proyección es haber pintado Rocroi. No sé si lo conocéis, supongo que sí, su cuadro emblemático, es el primero de la trilogía de los tercios, es un encargo personal de Arturo Pérez Reverte y le bautiza como el pintor de batallas, que será el epíteto que le acompañará hasta hoy. Me encantaría parar en este cuadro, pero luego después si tengo un tiempo puedo parar. Es una trilogía espectacular compuesta por Rocroi, El Camino Español, que aquí lo vemos, y el espectacular, maravilloso, inconmensurable Milagro de Empel, que a todos los recreacionistas españoles de los tercios recrean el Día de la Inmaculada este cuadro, con lo cual ha sido un antes y un después en el recreacionismo español. Empieza una carrera muy meteórica, empieza a colaborar con el Ministerio de Defensa, empieza a ir a las guerras junto a los soldados españoles, estará en Mali, estará en Irak, estará en Siria, y empieza a convertirse en un fenómeno sociológico. Se convierte en el mayor creador de iconografías de la historia de la pintura española, el mayor creador de iconografías. Las imágenes más difundidas de todos los tiempos. Tiene fans. Esto los que lo conocéis sabéis que despierta expectación, o sea, cuando viene a Sevilla yo siempre le cuento, la gente como lo conoce de cara empiezan a tirarle de la chaqueta: señor Dalmau, ¿cuándo va usted a pintar la entrada en Sevilla? ¿Cuándo va usted a pintar Brunete, que estaba mi abuelo? ¿Cuándo va usted a pintar? O sea, todo el mundo tiene su batalla preferida esperando que Ferrer Dalmau se la pinte, y pintará la historia de ayer y la historia de hoy. Aquí tenemos parte de los libros. El pintor de batalla se convierte en el libro de artista más vendido del siglo XXI. El libro de artista más vendido había sido el catálogo de Velázquez, el catálogo ese verde gordo que me regaló una persona que está aquí, y el de al lado, los dos los he escrito yo, el primero escrito el 80% y el otro lo he escrito yo entero, y la verdad que para mí, bueno, ahora mismo además se puede adquirir en el Museo del Prado, o sea, poder que un pintor contemporáneo tenga un libro en el Museo del Prado, pues eso ha sido, pues. Luego a veces me dicen que por qué soy tan vanidosa. Digo, ¿cómo no voy a ser vanidosa si escribo un libro de arte y está en el Museo del Prado? Pues la verdad que no lo puedo evitar. Bueno, esto lo escribí yo en 2008. Las imágenes de Ferrer Dalmau serán para las próximas generaciones como esos antiguos cuadros de historia que están en el imaginario de todos. Acerté en la primera parte, pero me confundí en el tiempo. No fueron para las próximas generaciones, es ya. O sea, este hombre pinta el Cano y está mañana en la portada del ABC, está pasado en las Jornadas de Magallanes, está al tercer día en la novela del Cano. O sea, es un hombre que en el momento que pinta una cosa se convierte en patrimonio de la historia de todos. ¿Por qué atrae tanto Ferrer Dalmau? Primero, por el desencanto del arte moderno. La gente estaba harta de las paparruchas del arte moderno, mamarracho, timo y todo lo que puedas imaginarte. Por otro lado, la desidia de la sociedad que da la espalda a nuestra historia, a los políticos, al sistema educativo, que parece que ha relegado la historia de España. Por otro lado, la desesperanza.
cuando nos cuentan que la España no existe, que no existen los valores patrióticos, que todo eso huele a naftalina. Y luego, el documento histórico, cada cuadro es un documento histórico, armas, uniformes, contexto, todo responde a una realidad completamente detallada, minuciosa y documentada. Y luego, a través de las redes, como la gran caja de difusión de este artista. Y luego, el impacto de esos cuadros y la fidelidad. En el momento que, una persona conoce la obra de Ferrer Dalmau, se convierte en un seguidor incondicional. Y le seguirá siempre. O sea, como digo yo, es que tiene miles de seguidores. Ya que veníamos a esta casa, pues quise hacer un repaso de cómo, aunque Augusto huye siempre de individualidades, le gusta mucho representar la esencia del ejército español, sí que ha tenido palabras para los nobles españoles, palabras a través de los cuadros. Aquí tenemos desde el origen de los tiempos, tenemos este espectacular Pelayo. Pelayo, no olvidemos, hijo del Dux Galicia, hijo del duque de Galicia. Aquí lo tenemos a Pelayo. Aquí tenemos a Pedro en la famosa carga de los tres reyes. Aquí tenemos al gran capitán, el creador, hoy diríamos el ideólogo de los tercios españoles. No olvidemos el gran capitán, duque de Sesia, duque de Terranova, duque de Montalvo. Aquí tenemos la nobleza americana, al marqués de Oaxaca, en este espectacular lienzo de Hernán Cortés, saliendo de Cholula, yendo a Tenochtitlán. No, este cuadro, poco más se puede pedir a un cuadro de historia. Contexto, personajes, documentación, la caballería, bueno, el Tlaxcalteca que va adelante. Este es un cuadro soberbio, soberbio. Me encantaría pararme, pero no puedo. Bueno, ¿qué digamos del conde de Gálvez? El conde de Gálvez por los pantanos del Mississippi, cómo va llevando su comitiva de mohicanos, de franceses, de negros, afroamericanos, que van por esas ciénagas de los pantanos del Mississippi hacia Pensacola, donde tendrá su magnífica victoria que vemos aquí. Fijaos, este cuadro de Pensacola, no se puede pedir más a un cuadro de batallas. Este cuadro es de mis favoritos, que tiene una potencia cromática, visual, es de un atractivo inmenso. O el Diego de Salinas, el último gobernador de Gibraltar, donde se ve su extraordinaria capacidad para plasmar el paisaje, porque tiene una figuración siempre tan intensa que los ojos se te van a las figuras, pero te olvidas de que es un paisajista de primera. O sea, es que no se puede. Fijaos la sombra del agua, fijaos la tierra mojada, la ola que se va, las nubes que entran. O sea, cómo es un experto, cómo es un mago a la hora lo que son los efectos espaciales y los efectos matéricos. O el general Álava con Wellington aquí en este cuadro espectacular también. Fijaos cómo brillan esas grupas de los caballos, no sé si lo estáis viendo aquí. Fijaos en esa niebla, en esa pólvora que se ve al fondo, en esa perspectiva aérea, cómo es capaz de construir los espacios a través de del difuminado del color. O aquí tenemos al Zumalacárregui, duque de la Victoria. Duque de la Victoria de Amezcoa, espectacular. Fijaos cómo a través de los surcos de la tierra nos lleva a esa carga que nos está invadiendo, porque lo que aporta Ferrer Dalmau al género de batallas es esa inmediatez. Hasta Ferrer Dalmau se veían las batallas como un patio de butacas. Ferrer Dalmau nos hace estar ahí, parece que estamos ahí delante. Entonces tiene una perspectiva un poco de reportero de guerra, que nos acerca la batalla como si estuviéramos ahí dentro. O sea, es la inmersión del espectador en la propia obra. O aquí tenemos a Cabrera, marqués del Ter, tiene tres títulos, me lo sabía, pero no me acuerdo ahora. Bueno, o Diego de León, marqués de Beloascaín, o Prim, que tanto le gusta, Prim, que es marqués de, no, duque de Castillejos, barón del Bruch, vizconde del Ter, me lo sabía, tiene tres títulos. Le gusta mucho representar a Prim porque es cuando se dice que a Cataluña no es España, aquí está reivindicando la presencia catalana en todos los episodios de la historia de España y cómo los catalanes estuvieron en primera fila en todas las guerras como españoles que son. Aquí tenemos al marqués de Cavalcanti en la carga del Tasdirt, el marqués de Cavalcanti, el yerno de doña Emilia Pardo Bazán, que acaba de hacer el centenario, o Higueriben. ¿Por qué pongo aquí Higueriben? Porque uno de los que está ahí en el cuerpo de intendencia es Cebollino von Liedermann, de una familia noble europea. Es un cuadro también soberbio, donde
el bloqueo de Yeriben está aguantando la resistencia y cómo esas mulas van a llevarle agua, y es sangre y agua, y cómo los rifeños tiran a matar a las mulas para que no llegue el agua al asedio. Es un cuadro, si lo veis en directo, impresiona, tiene esa capacidad Ferrer de Almagro de conmover al espectador. También pintará la nobleza europea, como aquí tenemos en San Quintín, con todos los nobles franceses, o Mannerheim, que es el fundador de Finlandia, también de origen nobiliario. Bueno, y ya llegamos a la trilogía de Pavía. Cuando pinta Rocroi, se le critica mucho por haber pintado una derrota. Es decir, con todas las victorias que tenemos en España, ¿por qué ha pintado una derrota? Porque Rocroi es su cuadro más significativo. Entonces dijo, no os preocupéis, yo pintaré una derrota, y qué mejor victoria que pintar que Pavía. Y dijo que Pavía se merecía más que un cuadro. De hecho, pintará tres, miento, pinta dos, y el tercero está en ello. El primer cuadro es este, que es la batalla de Pavía. Es un cuadro, la primera vez que la batalla de Pavía responde a un rigor exquisito, porque de los cuadros que habíamos visto antes, muchos de los pintores que lo habían pintado ni siquiera habían estado en Pavía. Aquí tenemos diferentes fuentes. Tenemos, por un lado, el director del Museo de Pavía, que se pone a disposición de Ferrer de Almagro, Marco Galandra, un erudito en la materia, para darle todo tipo de información. También tenemos a David Nievas. David Nievas es el asesor personal de Ferrer de Almagro para todo lo concerniente al siglo XVI y XVII, es máster en el siglo de oro, y es prácticamente el que documenta uniformes, armas, escenario de este cuadro, que se llama David Nievas. Por otro lado, la propia familia de Pita da Veiga, que al saber que estaba pintando Pavía, también se ofreció y también ofreció sus testimonios orales de la familia. Y este cuadro, que la verdad que nos choca un poco para ser Ferrer de Almagro, a Ferrer de Almagro no le gusta el rojo, no le gusta el amarillo, no le gustan, solo le gusta pintar el ocre, marrón, ocre, verdoso, pero no le queda más remedio cuando la uniformidad así se lo pide. Y aquí tenemos a los lansquenetes alemanes, que tenían esos acuchillados, es como se llaman, esos uniformes tan extraños que alguien me decía, parecen los del Circo del Sol o parece un carnaval, porque realmente no estamos acostumbrados a este tipo de indumentarias tan vistosas, pero responden a la más fidedigna realidad. Y ese amarillo de la bandera bicéfala en una esquina. Aquí vemos un instante de la batalla cuando la caballería pesada al mando de Francisco I, el propio Francisco está en la batalla, que iban uniformados, bueno, acorazados de caballo, de cabeza a pies, con esas corazas enormes, con esos caballos que iban también, que eran, como he dicho antes, los carros de combate de la época, y están desconcertados porque de repente estos infantes se meten por el medio con esos arcabuces y los desconcertan completamente. O sea, lo único que pueden hacer es reagruparse, que es las órdenes que tienen, y es peor, porque son más blancos todavía de los arcabuces. 10.000 bajas se hizo al ejército francés, 10.000 bajas. Y aquí se ve muy bien la potencia de la caballería y cómo esos arcabuceros, cómo esos tercios imperiales están atacando a los franceses. El primer término lo deja para los pobres piqueros que están ahí delante con montantes, que también están protegiendo a las filas y están caídos en el primer término. Es una clase de historia, no me puedo parar, en cuanto a las armas, desde los montantes, las dagas cortas, las dagas largas, las espadas, la borgoñota, el tipo de coraza milanesa, o sea, todo lo veis aquí en este cuadro. Es un cuadro espléndido. Y cuando pintó este cuadro, yo soy su asesora artística, cuando me enteré que estaba pintando la batalla de Pavía, soy de Ferrol, y yo le dije, por favor, me tienes que pintar a Pita da Veiga. Y me dijo que no, que este cuadro era un cuadro sin individualidades, que era un cuadro de conjunto, un cuadro de batalla. Digo, por favor, aunque sea con una bandera, pero ponme a Pita da Veiga. ¿Por qué yo quería que pusiera a Pita da Veiga? Porque sí, cuando sale un cuadro de Augusto, se convierte en una caja de difusión. Pero la verdad es que soy muy persistente, insistí muchísimo, y me dijo, mira, no, en este cuadro no, pero tengo para la trilogía, cuéntame lo de Pita da Veiga. Y entonces, perdón. Vamos acabando. Sí, me queda un minuto. Aquí tenemos, Pita da Veiga, como sabemos, es uno de las tres personas que capturan a Francisco I, captura estos, aparte del casco, la tarja, el guantelete, todo esto, cuando lo capturan, queda en manos de ellos tres, lo depositan en la autoridad competente, y el Carlos le concede el privilegio de armas a todos sus descendientes. Del derecho al escudo, donde aparecen las armas de Francisco I, y el privilegio de armas, como he dicho. Este es el privilegio de armas, aquí está el documento por el cual Carlos concede ese privilegio de armas a Pita da Veiga.
esto lo quería enseñar un poco para el papanatismo de la época. Alonso Pitarádiga tenía una calle en Pontedeume, porque en Pontedeume fue donde murió Testó, y confundiéndolo con el ministro de Franco, le quitaron la calle. O sea, habían pasado 500 años, pero bueno, les dio igual, quitaron la calle. Aquí está la calle, aquí tenemos el almirante Pitarádiga, que fue descendiente, y quiero reconocer su honestidad cuando, siendo ministro, dimitió cuando se legalizó el Partido Comunista. Ya que está aquí. Bueno, el cuadro de Pitarádiga aquí lo tenemos. Es un cuadro distinto, es un cuadro, diríamos, crepuscular. Aquí huye de poner el fragor de la batalla para ver al héroe después de la batalla. Aquí vemos, si os fijáis, esos cuervos en el tercio derecho, esa vanitas, esa es la fugacidad de la vida, esos cuervos que acuden a los cadáveres de la carroña. No, aunque es un cuadro tétrico y un poco demoledor, pero por otro lado está nuestro héroe ahí, con un aura romántica tremenda, un aura romántica donde está reflexionando sobre la vida y el destino, y sobre lo que el devenir de la historia y cómo él ha sobrevivido, y ha, sobre todo, ha recuperado ese estandarte, y que él no sabe, pero nosotros sí, lo que va a importar en la historia de España. Vemos en el otro, en el lado izquierdo, vemos las murallas de Pavía, cosa que ha sido en Italia muy parangonado, porque todos los tapices de todos los cuadros que habíamos visto antes no tenían una, no se representaba de forma fidedigna las murallas de Pavía, y ese primer término, vacío, como vemos, que es el espacio del espectador, porque nosotros estamos ahí delante, por eso dejas espacio, para que el espectador se vea dentro del cuadro. Es un cuadro de una belleza cromática extraordinaria, es un cuadro con un que desprende romanticismo, desprende épica, desprende heroicidad dentro de algo tan tremendo como un campo de batalla sembrado de cadáveres. Ahí está la capacidad que tiene Ferrer Dalmau. Aquí vemos con el Nasquenete, vemos con su escudero también gallego, un primo suyo que es el que lleva el estandarte. Y como anécdotas, bueno, como estoy mal de tiempo, os quiero contar un poco el tema de la nieve. Tanto en Italia como la familia insistía en que había nieve en Pavía. Sin embargo, el asesor de Ferrer Dalmau decía que no había ninguna crónica de la época que hablara de la nieve. Entonces fue un tiro y afloja entre un lado la nieve, la nieve, y Ferrer Dalmau cortó por lo sano. Puso una especie de escarcha en el suelo, que podría ser una nieve pisoteada, y así todos contentos. Y luego el modelo. No había ninguna representación de Pita. Entonces se pidió a la familia retratos de los Pita. Y entonces se traspapelaron, se hizo una inspiración en cómo eran los Pita actuales, que son robustos, bajos, con un gran bigote, y así es Pita, ¿eh? Y luego el tema de la bandera. Si vemos aquí a Augusto Ferrer Dalmau delante del cuadro, todavía no había terminado, veis la bandera de atrás. Tiene una forma muy peculiar de pintar, pero no puedo explicarla porque no me da tiempo. Pero, si os fijáis, no está pintando la bandera de Borgoña. ¿Lo veis? Está pintando la bandera bicéfala. Fue cuando ya la documentación nos habló de la heroicidad de Pita, cuando decidió cambiar la bandera por la bandera de Borgoña. ¿Qué es este cuadro? Pues es un documento de primera magnitud, es extraordinario en la capacidad de la recreación del espacio y del hombre, tiene más que un valor artístico y documental para ser un valor trascendente, emocional, patriótico, y bueno, y gracias a esta obra, Pitarádiga se ha perpetuado un poco desde el punto de vista visual e histórico en los libros de historia y en las páginas de internet. Lo tenemos en portadas, los tenemos en los cómics que acaban de salir de Pitarádiga, que tenemos el cómic, incluso algo tan extraño como que se utiliza como imagen de corazón de león. O sea, hay tres siglos de diferencia, pero la potencia caballeresca de la imagen es tan impactante que a los de Xbox, que es no tenemos edad de Xbox, pero nuestros hijos o nietos están jugando a la Xbox, que es una consola, pues han elegido la imagen de Pita como corazón de león. O sea, da igual que sean tres siglos de diferencia, pero lo han elegido. Y luego las miniaturas. Esta miniatura se ha agotado, que es la miniatura de Alonso Pitarádiga en su caballo. Y también dioramas, que se llaman ahora de las. Y por último, quiero decir que esta casa reconoció a Ferrer Dalmau, reconoció con la Cruz al Mérito, con unas palabras tan bonitas que las he puesto aquí. La Real Asociación de Hidalgos de España consideró a Augusto Ferrer Dalmau merecedor de la Cruz al Mérito, por su promoción y desarrollo de actividades patrióticas, por su permanente espíritu de servicio a la nación, y por ser todo un ejemplo de los valores propios de la hidalguía y del humanismo cristiano. Y Ferrer Dalmau tiene una técnica imbatible, una transmisión de valores, una función reivindicativa y patrimonial. Eso es la marca Ferrer Dalmau, y es lo que hemos visto ahora. Porque el arte,
crea símbolos, crea imágenes de unión, de pertenencia, de la unión de todos, que sirven para recordarnos que somos herederos de una historia maravillosa forjada por hombres extraordinarios y, sobre todo, el sentimiento y un apasionado orgullo de ser español y por la gran historia de España. Muchas gracias.